mucho más fuerte. ¿Qué tal? ¿Cómo ¡Hola! Están? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué es eso? ¿Cuál? Eso. Hermano, hay como... ¿Qué es eso? Es un cuadro, ¿no? Hola, ¿qué tal? No, este es una camita para perros. No sé si se acuerdan, vinimos hace unos meses. Yo soy Pichangoncio. Pareja. Sí, sí me acuerdo. Esa vez vinimos, ustedes nos hicieron un cherry y, bueno, bacán porque justo estábamos volviendo con fuerza al emprendimiento y esta vez sí quisimos traerle algo porque esa vez vinimos de la nada. Entonces, unos regalitos hemos traído para ustedes. Esta es una de las camitas que vendemos. Es una cama elevada. Bueno, para sería para Jorgito. ¿Podrían subirlo, por favor? Sí. Es para Jorgito, que tiene su perrito. Ahí voy a dormir ahí, bueno, coche. Para su perrito. Ok. Permíteme, por favor. Y acá este en el es suelito, un comedero para Richao, que tiene bastantes perras. Ah, traigo para sus tres perras. Exacto. Para Pulguita, para la Jiku. Claro. La para la negra. La negra, bueno, claro. Estos son ¡Ha traído más! Y bueno, esos son bandanitas que lo pueden dar a los esclavos, a los que tengan perras, ¿no? O pueden sortearlo al público como deseen. ¡Tranquilo! Voy a probar la resistencia de tu cama. Frescaso, tranqui. He visto a alguien en el público. Ya sabía. Te habías demorado. Ven. Este es mi amigo. No, es que hay que... Papi, ¿cómo estás? Amigo de la casa. Mi buen hermano, amigo de la blanquirroja, hermano. Nos vemos en Bolivia, Cholo. ¿No vas a ir a Bolivia? Te choca la altura, dice. Él lo ha dicho. Señor, hermano, preséntate para que todo el mundo te conozca, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Quería pasar desapercibido, pero es un poco complicado. Vine a verlos, creo que primera vez, y a pasarla chévere. Comediante también, mi buen amigo. Ya, bueno, hago muchas cosas, hago comedia, hago trabajo de oficina, estoy metido en el póker, apuesta deportiva, estoy metido en Karina y Timoteo, estoy metido con Gerardo. ¿Qué eres en Karina y Timoteo, puedes decir? El hermanito de Timoteo, Timotín. Y también voy a estar acá el 19. ¿Acá en el Canut? Sí, con Gerardo y Dafo. Ah, te voy a presentar acá. Gerardo y Dafo, así que... De puta madre. A mí nomás, así que de mierda. Espérate. Hermano, vamos a... El señor vende unas camas, no sabemos si aguantan. Ok, pero vamos a hacer la prueba, por favor. Este mío. Empezamos. Por favor, papito, usted dígame la comodidad, si necesita un poquito más. A ver. ¿Cómo quedó? Está bien, me lo llevo. Hermano, es tuya. Papi, es tuya. Es para ti. Vamos a pedir otro para que te hagas un camarote. Oye, un fuerte aplauso para Fito, hermano. Que... ¡El gran Fito! ¡Qué bestia, Fito! Y es un comediante de primera. Muy buen comediante. Tiene otro comediante con... ¿Cómo se llama mi buen amigo? Josema, que son dos personas de talla baja que son increíbles en la comedia, de verdad. Y sigan a Fito acá en todas sus redes sociales. No, un grande. A Josema no, porque no ha venido. Un grande. Es un grande. A ver, estoy mirando. Hay un amigo que es evidentemente grande. Me gusta que es muy grande.
Ah, lo veo, lo veo, y lo veo. Y es grande y alaracoso todavía, se ríe. Mira, pero qué grande es, huevón. ¿Hablas de él o del que está más adelante? No, el que está, el de él, de él, el de gorrita, gorrita. Pues, hermano. Es que no, ese es su satélite, es su satélite, claro. Hermano. Hablemos entonces con el sol. Con el sol, con el sol. A ver, hablemos primero con él. Hola, hola, hola. Hola, mucho gusto. Hermano, escúchame, estás incomodísimo, imagino, weón. Es que eres gigante, weón. ¿Cómo te llamas? Alejandro. Alejandro, ¿de dónde eres, Alejandro? Yo soy de Cuba. ¿De Cuba? Un fuerte aplauso para Cuba, por favor. Papi, ¿y qué hace un cubano aquí en nuestro show? ¿Por qué nos has dado ese honor? ¿Tú vives acá, no? No, yo vivo en Kansas, pero mi esposa es peruana. ¿Tu esposa es peruana? Ay, ay, bueno, ay. Mi prometida. ¿Tu prometida? ¿Cuándo se casan? Parece que hay un tema ahí, hay un tema ahí. No vi, no vi, no vi. Ahora pues, denos explicación. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo se casan? El problema es que es muy difícil planificar la boda, porque ella tiene... Ok. Ella tiene mucha familia aquí, son muchos. Así somos peruanos. Eso pasa, eso pasa. Son demasiados. Sí, sí, sí. Entonces nosotros vivimos en Kansas y se nos hace bien complicado planificar la boda acá. Ok, ok, ok. ¿Cuántos familiares aproximadamente tiene ella como para decir que es tan complicado? ¿Dónde se van a casar primero? ¿Dónde? Todavía no sabemos porque no hay local. Papá, mira, por parte de madre son como 50 y por parte de padre son como 200. ¡Wow! ¿Y por parte tuya? Sí. ¿Son 5 nomás? Son 5 y no le dan visa para venirle, así que no pueden ir ni culo. Que no le dan visa, pa. A ver, lo que pasa es que ya salieron. Tienen que estar están viniendo nadando todo. Claro. Tengo que decir la fecha para que vayan remando. Correcto. Ok. A ver, pásale el micrófono a tu prometida. Sí, sí, a ver, a ver. Por hola. Favor, quiero saber si ella quiere algo chico también o... Hola. Hola. ¿Cuál ¿Cómo? Es tu nombre? Alondra. Alondra, ¿tú también quieres algo pequeño o tú sí sueñas con una boda gigantesca? Bueno, al principio sí era algo grande, pero luego nos pusimos a pensar de que la verdad que tengo tanta familia que a veces ni siquiera me escriben y yo los escribo. No nos hablamos, entonces dijimos, ¿para qué invitarlos, no? Claro, ¿para qué gastar un plato de comida en esa basura? Sí. No, pues yo pienso igual que tú, ¿ah? Qué bueno. Somos dos. Somos tres. Oye, ¿a qué se dedican allá en Kansas? Trabajamos en una fábrica que produce tocino. Ajá. Ah, ahora tiene sentido. Está que se regala también. Está que se regala. Hay esa información. Ok. Tocino, ok. Los dos trabajan ahí, ¿en qué área? Yo trabajo en el área de control de calidad y él trabaja... Como es el dios del punch. El único dios que ha dado muestra de su existencia. ¿Y qué tal la calidad? Pues está bien, está bien. Está todo muy bien. ¿Y se conocieron ahí? No, nos conocimos en el college. En el college, okay. Ok. Y luego han buscado trabajo juntos. Ahí nos separamos de estudiar y luego nos volvimos a encontrar en el trabajo. ¿Y él qué área se dedica a él? Él trabaja en envíos y recibos. Oh. Su sueño era conocerlos, ¿eh? Papi, no se va a cumplir. Detén. No, mentira. Todos los días ve sus videos ustedes. Tranquilo, algún día. ¿Cómo llegó el buen amigo a nosotros? No tengo... ¿El algoritmo? ¿Un día salimos por ahí? No, sí, así mismo fue tal cual. El algoritmo, y yo estaba que me cagaba de risa y ella escucha y me dice, pero estos son peruanos. Pero me salían los cortitos primero. Claro. Y después empecé a buscar el show completo y ya, fanático desde ese día. O sea, ella ni nos conocía. No, estaba asustada porque yo venía ya como 2 meses, 3 meses entrenando para hablar peruano, pues, y me decía, pues tú no puedes hablar así con tu suegro. Claro, no le puedes decir, ese es mi suegro, concha tu madre, no le puedes decir. No. Ella me decía, mira Alejandro, tú procura no hablar así con tu suegro.
¡Cómo me cae bien este concha de su madre! ¿Podemos ir a darle un abrazo? Claro que sí. Vamos a darle un abrazo. ¡Papito! ¡Es que me ha caído bien! Voy a saludar acá a la señora. Hermano, ¿cómo estás, hermano? Toma asiento. Solamente quería darle un abrazo. Me provocó, hermano, me provocó. Vamos, hermano, vamos. Hermano, weón. ¿Y si de los que hablan ya quieres que sean tus causas? Sí, weón. Eres buena. Es más, si se casan aquí en Perú, avísenos. Avísenos. Y pero nosotros. De verdad, voy a avisar. De verdad, avísenos, weón. Nosotros encantados, weón, de agarrar ese parte, weón, y meternoslo bien al orto. Pero... No, mentira, pero ¿por qué? ¡Lo acabo de abrazar! Si se casan en Perú, nos avisan y vamos, hermano. Y vamos ahí un ratito y todo lo demás ahí. Pero y por... nosotros sí le decimos a tu suegro: ¡suegro, la concha de tu puta madre! Lo mandamos a la mierda a tu suegro. Bueno, una linda pareja que trabaja sí, sí, ahí en la fábrica de tocino, hermano. Es correcto. Es amor, hermano, al chancho y al chicharrón. Es correcto. Un aplauso, por favor. Bro, qué buena onda mi causa, bro. Muy buena punta. ¿Quién más has visto, gordo? No he visto a nadie más, bro. Busquemos entonces. A ver, supérenlo. Personas raras. Hay un amigo que estoy mirándolo hace rato. Solamente me da... Que no te deja seguir. No, solamente me da curiosidad porque tiene una pinta muy caricaturesca. A ver. Ahí, mira, primera fila. La primera fila. Chiquitito. Ah, yo pensé que hablabas del otro. ¿Cuál? Espérate, Peque, el poncho en el que tú dices. Mira, es como muy caricaturesco. Es como, no sé... ¿Ves? Es muy tierno. Es como el hermano menor de Camilo. Es una cosa así, es como... Claro. Es ¡hola! Como... Es como una expareja de Freddie Mercury, ¿no? Es algo raro así. No sé qué es. Hola. ¿Cómo están? Yo bien, ¿tú? Bien, bien. ¿Cuál es tu nombre? Víctor. Víctor, ¿eres de acá? Sí. ¿De Perú? Soy Perú, sí. Soy peruano. Ah, no parecía. Okay. ¿Con quién has venido? Con mi enamorada. ¿Y el señor que está, quién es el otro? El tercero de acá. ¿Al costado de tu enamorada? No sé. Está siguiendo, creo. Hay que preguntarle, no sé. Porque tu enamorada la veo como que agarrando su cartera bien. No es como que... Ay. Ese me mira como una... No me caes, mejor. No puedo salir en pantalla, yo cholo. Ya, pe, cholo, tengo RQ, pe. O sea, tengo huevón. RQ, pe, cholo. Huevón, sí, huevón. ¿A qué te dedicas, Víctor, no? Víctor. Sí, soy mecánico de carros. ¿Mecánico? Claro, pe, huevón. Tú, que tú solamente te echas el carro, lo ponen por encima y ya está, huevón. No, yo levanto el carro, pues, en el aire, pues. ¿Tú levantas el carro? Se levanta el carro en el aire, pues. ¿Qué vas a levantar? Hay máquinas para eso, pues. Ah, con máquinas. Ah, ya, porque con ese bracito, puta, weón. Ni siquiera para la cartera te alcanza, weón. Pero bueno, escúchame, ¿y cuál es tu especialidad en la mecánica? Bueno, en realidad yo ahorita estoy haciendo calibraciones de los sistemas de los carros de que se manejan solos, los radares de crucero, toda esa mierda. Se calibra, yo calibro como ahora hay que el carro se maneja solo y no se sale del carril, ya yo calibro eso, pues. Bastante calibraciones de los sistemas avanzados. No, ya me quedó claro que calibras. No sé cómo decirlo, pero... No, ya entendí lo que haces. Te voy a traducir, concha de tu madre. Driver assistance, te digo en inglés, te lo digo. Cuando te llega un carro que se... Se descalibra. Como que... Cuando le falla esto, que se... Yo ya entendí, ya. ¿No has entendido? No. Por ejemplo, tu carro. ¿Qué pasa con mi carro? Tiene unos sensores. ¿Cuál de los siete? ¿De los siete qué sensores? Ok, mi carro, ¿qué tiene? Tu carro, tus dos carros tienen sensores. Unos sensores, por ejemplo, cuando de proximidad. Sí. Las cámaras. Sí. Y hay carros ahora que inclusive tú le pones así como que play y el carro, ¡pac!, se estaciona solo. Ya, el mío tiene. ¿El tuyo tiene? El mío tiene, sí. Ya, él... Pero nunca lo usa. Calibra. Ya, esa huevada tiene que estar calibrada porque si no tú pones play y ¡pa! Se estrella con los otros carros. Ok. Él lo que hace es calibrar esa huevada para que tu carro se estacione solo, para que se maneje solo, para que el crucero, la velocidad crucero esté correcta, no se vaya, no se descalibre. El carro calibra. ¿Tú qué haces eso? ¿Tú qué te dedicas a eso? Claro. El carro es nuevo. Vamos a hablar de un carro nuevo que se estaciona solo. ¿Okay? Claro. ¿Puedo confiar en eso?
Claro, por ¿sí? eso yo he ido al colegio para eso, pues. Nunca lo he tocado. ¿Tú has ido al colegio para eso? Bueno, he ¿qué ido colegio? Escúchame, ¿qué colegio? Un colegio privado. Yo he ido al colegio para mecánica, pero he ido a un colegio privado para los cursos de los... De los driver systems, pues. De los drivers. Driver system, driver system. Okay. ¿Esto es de qué? Esos cursos, pues, de qué. No, pero es que está yendo el colegio. Yo ha dicho que ha ido al colegio, claro, hermano. No, no. ¿Ah? Que ahí, por eso le pregunté si era de acá. Este bueno es de acá. No lo sé, weón. No sé si de acá o no. O sea, él dice que sí, ¿no? Pero tiene una pinta, ¿no? No vive acá. ¿Dónde? Bueno, ah. Yo vivo en Florida, pero soy de acá. ¡Ah! Eso es otra cosa, pues es algo como que... Como quien dice que... ¿De dónde eres? No, pero... Tú me estás diciendo de dónde eres, soy peruano. Tienes toda la razón. Huevón yo que no entendí. Claro. Tienes toda la razón. El español lo tienes bien tú, él no. Claro. A lo que yo me refería era como que... Oye, ¿puedes calibrarme esta cosa? ¿Esta huevada? Eso no puede. Está fallando el driver system, también está que le falla. Yo nunca he usado ese botón para que se parquee solo el carro. ¿Y tu esposa también trabaja allá? No, ella vive acá. Ah, has venido a verla. Sí, pues. ¿Cada cuánto tiempo vienes a verla? Bueno, voy a tratar de venir cada unos cuantos meses, pero cuando pueda, pues, cuando pueda, cuando se pueda. ¿Y ahora cuando vienes a verla, también la calibras o no? Claro, pues. Claro, como ya ahorita ya está con el driver system, pero bien. Ya está bien, ya. Ya está. Está manejando derecho ya. Ya está derecha ya. Se estaciona sola. Sí. Hermano, un fuerte aplauso para driver system. Gracias. En la última parte siempre me siento bendito, no sé por Dios qué. Dios Padre Todopoderoso, hermano. Te he mandado mis bendiciones. ¿Tú has probado tu semen alguna vez? Sí, una vez, sí. ¿Cómo así? A ver, no se horroricen, ¿ok? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Chicos. ¿Uno tiene que ver cómo está? Ay, no me jodan. ¡Claro! Uno tiene que autoexaminarse. Claro, porque luego viene tu mujer y te dice, ay, no, yo no me la trago, pero sí es rico. ¡Claro! A ver... ¿Por qué no? ¡Está sabroso! ¡Está sabroso! A mí no me gusta el queso. El otro día, jode, ¿para qué pruebe el queso? Pruébala tú entonces también. ¡Claro! Sí, una vez estaba, digamos que, el popular disparo de eyaculación tipo proyectil, apunté mal, hermano. Ok. Pero fue una coincidencia de la vida porque uno estaba en el máximo éxtasis. Es allá donde tu cabeza está mirando atrás. Claro. Entonces uno estaba como... En lo que sentí, hermano, que puta, como que vine al mundo. ¡Ah! ¡Pum! Bajé la mirada, ¡pum! Y ahí, una gotita acá. Mm. Y eso que no estaba dentro, acá. Y dije... Ok. No está tan mal. No está tan mal. Está bien. Sí, sí. Una pura vida, digamos. Una pura vida. No puede. ¿Qué? No es una gloria. Claro. ¿No? Pero o sea, pura vida es. Claro, no es leche, pero fintea. Claro. Claro. Como agüita de coco. Agüita de coco. Agüita de cuarta lavada de arroz. Esa misma. No, ya está como media transparente, ¿no? Ok. Gusanito, por ahí. Un gusanito, hermano, anda, revísate. No, es que ese era un espermatozoide grande. Ah, ya. Si nacía ese iba a ser alto, dices. El otro día me hice un análisis. Ajá. Para ver, pues, cómo están mis cachorros que almaceno en mis testículos. ¿En serio? Sí. ¿Cómo así? ¿Estás yendo a programa de fertilidad? Yo te estoy diciendo que quiero dos cachorros en Juan. Está bien, pero... Te he dicho ya tres programas que quiero, o gemelos, o mellizos, o siameses. Está bonito, hermano. Pero quiero dos, la huevada es que quiero dos. Entonces me dijeron, señor, pero vamos a hacer un control de calidad a su lechecita. Ajá. Dije, ok. ¿Enfermera está dispuesta, entonces? Claro. Dijo, no, así no funciona, señor. Y una enfermera estaba ya poniéndose colorete. Estaba... La cosa es que me mandaron un cuarto a meterme un pajazo, pero hermano. Nunca me había metido un pajazo con tanta autorización, hermano. Lo que se conoce como un pajazo clínico.
pajazo clínico permitido y recomendado. Prescrito. Un pajazo, correcto, un pajazo prescrito. Me gusta. Teniendo a mi mujer en la sala de espera sabiendo que me estoy acuchillando, viendo a otras mujeres. Ajá. Pornografía. Entonces me metieron un sillón, hermano. Le pusieron como una tela, como si fuera pañal para adulto. Claro. ¿No? Para no sentarme en leche derramada. Claro. Y me pusieron unas cuantas selecciones ahí, ¿no? Al gusto de quien puso la habitación. Bastante básicas sus selecciones, ¿no? Yo quería uno con historia. Es pues. Que date cuenta que si... si pa, la... prendo y pa, 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 pa. No. Ay, ay, no. Sí, no, primero no, enamórala, favor. Enamórala. Claro, dale un besito. Conócela, conócela. Claro. Escúchame, es que es como la comida de hospital es mala, la porno de hospital también. Sí, debe ser bien mala. Claro. Bueno, es mala, de hecho. Ya, ok. Entonces me metió un pajazo, pero ajá. Pa, toda la huevada. El doctor me dijo algo que no sé si sentirme halagado o me estaba jodiendo. A ver. Porque terminé saliendo con, salí con mi, con mi, con mi pequeño tarro. Ajá. Salí con mi pequeño tarro y me dijo, oye. De leche condensada, tarro entero, ¿cuál es la medida? Como de orina. Ok, ok. Tal vez un poco más chiquito, como un frasquito más delgado también, ¿no? Una cosita así. Tu... Yo salí primero, salí así, amiga. No. ¿Dónde es? Le dieron un recipiente, señor. Ah, perdón, amiga, perdón. amiga, por si acaso, tú dime dónde la he hecho yo. Le meto la del moco, ¿no? Oye, weón, esa guay es... Eres pajero, amigo, ¿eh? Eres pajero. Escúchame, ¿sabes lo que me ha dado risa? No, que él sí. Y la señora de atrás, cuando tú dijiste, se tapó la boca como si le fuera a caer. Se tapó. La hueá es que el doctor me dijo, oye, eres uno de los que lo he hecho más rápido. Muchas gracias, doctor. Póngame en puesto número uno, entonces. Soy el más veloz. No funciona así, señor, ¿no? Así no funciona. Sí. Hermano, entonces, en tu caso, cuando eyaculas, digamos, propiedades de esto, digamos, estaba muy líquido, muy concentrado. No, estaba cargadito. Cargadito. Pero es porque yo sabía que iba a eso. ¿Color blanquecino o leche chocolatada? Porque tú sabes, ¿cómo funciona? O sea, porque yo soy marrón, tiene que salir chocolate. No, te estoy preguntando. Estoy preguntando por... Ahora, cuando tú eyaculas, tiene bolas de grasa ahí, huevón, como sopa. No. Ya, no, cargadito, hermano, porque yo sabía que iba a ir a eso. Entonces uno se guardó su mejor muestra. Ah, o sea... Uno se guardó la mejor muestra. Tú dices que has estado ahí como en abstinencia. Dos días aguantando, me causa. Dos días aguantando. ¿Y no te provoca? Porque uno estás como que así, de repente... Ay, no. Ah, no, yo en cualquier momento me puedo pajear. Cualquier momento. Ok. Metropolitano. Cine. Cualquier momento. Cine te creo, cine te creo. Momento. Ok, bueno. Pero me aguanté para darle lo mejor de mí. Claro. Una muestra cargadita. Es correcto. Cargosa. Entonces, ya luego cuando han hecho el exhaustivo análisis. El conteo. Me puedo estar equivocando los números, ¿ok? Ok. Pero dice que una pequeña muestra tiene aproximadamente 3 a 3.5 millones de espermatozoides. Mierda. ¿A que no sabes cuánto tengo? ¿Cuánto? 5 millones. ¡A la mierda, huevón! Pero acá, o sea, y lo que debería... Yo fui con esa información, mi mujer. Amor, ¿escuchaste? Nutrientes para ti. El mío es alto, es rico en DHA. Uh-huh. Tiene hierro, tiene todo, mami. Claro. Pero ahí viene un detalle. Ajá. Que de ese 3.5 o 3.5, no me acuerdo si es el 1%, uh-huh, es como que los, por así digamos, los espermatozoides A1. Los campeones. Los campeones. Los demás están como que... Claro. Hay uno que dice, ¿no? Ya llego, uno poderoso. Y hay otro que dice, ya llego. Ya llego. Ah, uno que... espérame, causa. Están yo, fecundo, causa. Yo, fecundo, hoy día, sí o sí. Yo, fecundo, causa. Le voy a ganar su mierda. A todos le voy a sacar su mierda. Yo, bolito, voy a entrar. Y hay otros, pues, no. Saca, ñaja, aléjate. Saca, imbécil. Hola, óvulo, ¿no? Hola. Hola, óvulo, ¿cómo estás? Hay así ya. El 1% de esos 3 millones es así, parado, macho.
El problema no es la cantidad, Ricardo. No es la cantidad, pero... El problema es la calidad, Ricardo. Sí, pues, huevón. Entonces yo estoy ahí un poco cagado. Parece que estoy sacando huevadas. Está sacando huevadas. Ese es un nuevo programa. El mío está como en 0.8, digamos. Del 1, 0.8. Entonces me pueden salir fácil un culo, hijo. Bien fallados todos. Claro. O sea, estás más cerca del siamés que del gemelo. ¡Es correcto! ¡Me mata el... Ok, ok. Me gusta, interesante. ¿Me puedes ayudar? Sí, si me sale un siamés. Ah. ¿Le pongo un nombre o dos nombres? Nombre compuesto, pues. Pero bueno, ¿y nombre si de novela, nombre de novela. Juan Carlos. Luis Fernando, claro. ¿Y si quiere venir solo Fernando? No va a poder, pero... Exacto. Pero bueno. Ok. Yo creo que te tendrías que ponerle dos nombres. Pues sí, me metieron mi... Bueno, no me metieron. Hubiese sido un servicio complejo. Es más, en el hospital tú deberías pajearte solo, en clínica deberían pajearte. Sí, claro, weón. Para hacer esos exámenes. Pido por favor a las enfermeras un poco más de entrega y dedicación a su trabajo. O a los enfermeros, no tengo problema. No hay problema. ¿Quién? Mira, si a mí me tocaba, me dicen, bueno, señor, como esta clínica es bastante cara, el servicio de la paja lo vamos a hacer con pequeño Rubén. Joven Rubén, practicante de enfermería. ¿No? Yo acepto, ¿eh? Claro. Si Rubén me va a pajear, porque tú sabes todo lo que le voy a decir mientras está pajeándome. Era farmacia, cholo, farmacia era. ¿De verdad te sientes cómodo haciendo esto? Chamo, trabajo es trabajo, chamo. No vale, si el trabajo dignifica el hombre, vale. Yo vine acá es para sacarme el sudor de la frente, vale, y para sacarte a ti la leche del miembro. Sudor de la frente, la leche. Mira, si esta pajita a mí me permite mandarle un pequeño dinero a mi madre que está allá en Venezuela. Yo encantado te masturbo 2, 3, 4 veces, las veces que tú requieras. Pero sí. ¿Por qué estamos hablando, bro? Es lo que tú te debías. ¿De qué estábamos hablando? Eso es lo importante. Ah, yo te iba a preguntar algo. Sí, pregúntame. Voy a hablar con propiedad, ¿ok? Qué bueno, hermano. Ya era hora. Cuando tú estás muy cercano a la eyaculación, okay, practicando las relaciones con tu fémina... Voy a imaginarlo. Tú estás arriba. Estoy arriba. Ella está echada, sí. Ella o ellas. No, solamente hay una ahorita. Ahorita hay una. ¿Ahí hay una? Ok. Hay una. Y ya estás ahí, pim, 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 y vas a hacer el ritmo, ¿ok? No vas a escupir dentro. Vas a retirar tu miembro. Ok, digamos que cuando ya cuando la papa está a punto de quemarse. Es correcto. La sacas. Ok, cuando el pan afuera del horno, ok, me gusta. ¿Cuál es tu lugar, teniendo en cuenta esta pose, que tú eliges para posar tus residuos seminales? ¡Mierda, Jorge, güey! Un aplauso para Jorge. ¿Qué palabras...? No, no me lo merezco. Residuos seminales. Qué bestia, weón. ¿Dónde tú...? Yo estoy arriba. ¿Tú estás arriba y ya está echada? Depende, pues ella está boca... ¿Me está mirando o está mirando para otro lado? ¿Está de costadito? Dame un poco más de información. Tú estás... ¿Misionero? Es que yo no sé los nombres. Pero tú estás... acá está tu cabeza, acá están tus pies, ¿verdad? Ajá. Tú te inclinas un poco para darle la... Y ella está mirándome. Ella, su cabeza está acá contigo. Se estaban besando y luego tú te paraste. Porque como estás echado y eres gordo, te agitas. Entonces... Ya no. Te paraste para poder respirar bien. Le estás dando así, ¿no? Estás ahí. Chapas cuellos. Chapas cuellos, eso me gusta, chapar cuello. Dedo a la boca. Chupa. ¡Pum! ¿Sales dónde? ¿Dónde? Tu lugar favorito. Ah, ¿dónde? No, si estoy ahí, hermano, yo, escúchame, yo salgo justo antes, huevón. Yo salgo, pero un segundo tarde. Hermano, yo lo sé, tienes dos hijos, claro. Escúchame. No, yo salgo, pero así, o sea, yo estoy así, pum, pac, y yo siento como pa, 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 porque late, pues no, pa, porque, claro, pa, le da un infarto. Pa, pa. Que si mi peña hablara dijera, cholo, cuidado. Es decir, si le pusiéramos voz, diría eso. ¡Yara, Yara, Yara, Yara! ¡Yara ahí! ¡Yara, cholo, Yara! ¡Sácame! Claro,
En ese momento está como si le hubiesen, el huevón, tu pene hubiese tomado agua y le han contado un chiste. El huevón está... ¡Chavo! ¡Chavo! Así es. ¿Está Kiko? ¿Está Kiko? Sí, 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 sí. Entonces yo no tengo tiempo para elegir. Ok. En ese momento simplemente... ¿Cuál, digamos, es el lugar más frecuente? Me alejo un poco, digamos, de la zona de riesgo, del epicentro. ¡Ajá! Y digamos que elimino, pues, ¿no? Expulso. ¿Pero qué? ¿En la cama? El producto, no, no, encima, un poquito encima. No, pero ok, ok. Si estamos, digamos, en una ocasión donde sí puedo darme el lujo de elegir, ya depende de, digamos, dónde hemos acordado previamente, ¿no? Ah, oh, mira, qué interesante. Claro, ¿no? Porque hay unas chicas que te dicen, en la cara. Y yo le digo, ¿en la tuya? No, en la tuya, me dice. Claro, eso. ¿Qué tiene esta loca? ¿Qué tiene esta enferma? Está rara. En tu cara, quiero agarrar tu... Sí, qué rico. Ahora, así, así. Sí, yo. Y yo digo, y ahí te das cuenta y dices, ¿para qué me caché una maquillista? Pues, ¿no? Claro, entonces, eso es lo que dices. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué me caché a la maquilladora? Pues, ahí te das cuenta. Pues, ¿no? Y hay una chica que te dicen, no, en las tetas te dicen. Y tú le dices, ¿en cuáles? Eres plana. No, es que para que crezcan. Y entonces dicen, no, creo que no funciona, pero bueno, ya estábamos acá, pues, ¿no? Ok. A mí me gusta en el ombligo. ¿Te gusta en el ombligo? Yo se lo tiro en el ombligo, sí. Porque de ahí no se puede parar. Claro. Amor, ya pues, pásame. Sí, sí, sí. Amor, pásame. Y yo estoy... ¡Ah! ¿Y te vas? Me voy. No se ve gaseosa. ¿Escucha el carro? Claro. Me voy, juego play, dos partidos, pa. Ya, pues, amor. Ah. Ya, al día siguiente su costra, ¿no? Ahí está. Qué barbaridad, no te pudiste parar sola. Qué vergüenza, cara. Sí, claro. Yo, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué estamos hablando? No lo sé, bro. Simplemente llegó a mi cabeza la conversación, bro. Pero si quieres podemos cambiar de tema si ya estás un poco púdico. ¿Te puedo proponer temas de debate? Propongo, Jorge, hoy día estás muy propio, bro. Qué bonito, bro. Hace tiempo que quería esto. Cuéntame. Ampay. Me salvo. Era un juego. Era un momento del juego. Era un momento del juego, ¿no? Sí. Entonces, hoy en día, los niños de ahora, estas mierdas... Mierdas. Ya no juegan, pues, ¿no? No saben lo que es Siete Pecados, San Miguel, Escondida, Chapadas, Liga, Mundo, Primo y Prima, Mamá y Papá. Uf. Y todas esas cosas, pues, ¿no? El Mamá y Papá es el juego en Lima, ¿no? Primo y Prima es en Piura, ¿no? Es Piura, sí, claro. Es el mismo juego, pero en Piura, ¿no? Sí. Mi hijo, por ejemplo, no recuerdo que el año pasado me haya pedido cohetes. Que yo sé que está prohibido, ¿ah? ¿Eh? Pero ¿por qué no me los pide? Pero ¿por qué no me lo pide? Ese es mi reclamo. Claro. Huevón, a mí me encantaría que los chibolos de ahora jugaran más cosas, huevón. Porque inclusive están teniendo problemas del habla porque no se relacionan entre ellos, huevón. Claro. Y qué bonito, huevón, era, por ejemplo, jugar... ¿cómo se llama? San Miguel, que era un juego terrible, en concepto era terrible, ¿no? Eran secuestradores. Secuestradores. Huevón, pero es que entrenaban, estamos entrenando secuestradores, huevón. Claro. Claro que sí. Ahora, ¿qué otro juego había? Siete Pecados. Uh-huh. Esa huevada, huevón, que tiraba la pelota para arriba, ¿no? Pero ese no me gustaba mucho a mí, ¿no? Es que había que correr. Era eso. Pero tú sabes... ¿Cómo? ¿Me permites? Dale. ¿Cómo estás con respecto a que no se puedan los cohetes? ¿Tu opinión al respecto? Estoy normal, no me molesta. ¿Eras fanático de reventar cohetes? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasó? Siempre en Navidad. Hay cambio de clima, pues, ¿no? Claro. Y tú eras un gordito asmático. Yo siempre estaba enfermo en Navidad. Oh, qué triste. Y siempre estaba enfermo en Navidad. Y entonces cuando reventaban los cohetes, yo los miraba desde mi ventana. Oh, qué gordo. Es que eso es muy de niño gordo, hermano. Entonces cuando pasaba, y aparte cuando reventaban todos los cohetes, yo vivía como en un condominio, ¿ok? Chiquito, pero puta, todos mis amigos salían a reventar cohetes y yo los veía. Y a veces me escapaba y salía y el humo y la pólvora hacían que esté peor. Me entraba por las vías respiratorias, claro. Y me hacía mierda. El 24 yo estaba mal, el 25 estaba peor. El niño Jesús nació y yo morí. Ay, perdón del señor Dios. No, Dios no me ayudó en ese momento. Entonces, puta, ya cuando dejaron de reventar así los cohetes así ilegales,
ya como que las cosas estaban. Y aparte que mi hermano era un hijo de perra y hasta el día de hoy lo sostengo. Y es hijo de perra y será hijo de perra siempre. Hasta el día en que tu madre muera. Exacto. Hasta que él muera. Hasta que... Esa es una metáfora, ¿no? Que una vez el concha su madre se consiguió esa hueá que. Claro. No él. No. No. Él. Era amarillo, amarillo y gordo era. Ah, okay. Ese de ahí. ¿Ya? Y el huevón agarró y dijo, ya, güey. Una botella de Coca-Cola. Pero no agarró la botella de Coca-Cola grande. Agarró la personal. Una pirañita. Entonces el huevón, hijo de puta, agarró y puso, y el palo era gigante. Claro, claro. Hasta caer el palo. Una botella chiquitita, huevón. Que la física claro. Tendría muchas objeciones con respecto a esa práctica. Es que es Martín Mendoza el más grande hijo de perra del mundo, claro. Pero por alguna razón, la botella aguantó un rato, ¿no? Estaba así, ¿ya? Aguantó un rato y luego lo prendió, ¡pah! Y corrió, pues, huevón. Pero comenzó. Y se cayó, pues, huevón, así, ¡pa! Y, pero no, no me apuntó a mí. No, porque tú estás arriba, pues. ¡No! ¡Corran, corran, familia, corran! ¡Oh, corran, familia! ¡Cuidado! ¡Corran, familia, corran! ¡Corran! ¡Huevón! ¡Huevón! Si hago mi biografía, esa escena está. Esa escena tiene que estar. No. Yo estaba al costado de mi hermano, de hecho, en ese momento. Okay. Porque era como que de día y éramos los únicos que estaban ahí. Y el huevón puta agarró y se cayó y quedó el cohete apuntando a una banca. Y se salió disparado a la banca. Y... huevón, un ratazo hemos visto el cohete. Como mosca que quiere salir de la ventana. Claro. Huevón, no se caía. O sea, estaba haciendo el aire. Uf. Y explotó en la banca. Explotó en la banca. Nunca he respirado tanto humo. Pero bueno, hermano, teniendo en cuenta que las cosas pasan porque tienen que suceder en el tiempo que amerita. ¿Qué tal conector, hermano? Pero yo te saco los conectores, huevón. Es un talento que he adquirido. Cuando te vienes. ¿A dónde? Solo quiero saber. No, cuando te vienes. Cuando expulso. Ok, ¿te recuperas rápido o lento? No, mano, no. Pero, mira, o sea, hay episodios de Dragon Ball en donde Goku se recuperó más rápido que yo, hermano. Es como que mi pene se va al camino de la serpiente de Dragon Ball, hermano. Sí, no llega, no le avisan. Okay. No le avisan que tiene que recargar. Ok. No. A mi pene a veces le falla el wifi. Le falla. Se desconecta. No le dan las tres rayas. Tres rayas no tiene. Sí. ¿Y tú mentalmente te recuperas rápido? O sea, eres de los que. Ya. Vamos a ver tele, vamos a hacer una huevada, hay que salir, vamos a comer. O eres de los que tú. ¡Pa! Y tú. Ah, no. Uy, en ese momento puedo preparar causa, lo que sea. Te pones a amasar. Como la hueva. En la espalda de tu mujer. Tranquilamente. Sí, okay. Pues no, ella está que en la cama todavía. Amor. Cojito, te llama tu jefe. Por acá. No, ahí nomás. No te tropieces, pejo. Ponte con Jorge. Acá, a ver, ¿qué pasó? ¿Hay un igualitos? ¿Qué pasó? No. ¿Tú cómo eres? Tú, digamos que cuando te vienes, ¿te recuperas rápido o no? Uy, yo sí necesito 20 minutos. ¿20 minutos necesitas para qué? Sí, para segundo round. ¿Segundo round? Sí. Mierda, weón. Tengo que ver al fondo y sitio y. ¿Miras al fondo y sitio? Sí. Ok. Una pregunta. Cuando tu pareja se pone en cuatro,
y tú en uno. Mira. ¿Todavía? Animación de discotecas y eventos con Joseph Argumedo. Contáctalo acá en su Instagram. Qué bestia, ¿no? Mira, ¿está que el gordo? Todavía no se recupera, mano. Todavía no. Todavía no se recupera. Es un calambre que le dio mientras tiraba. Sí, sí. ¿De qué estábamos hablando, mi querido imbécil? De nada, de nada. ¿Tú cómo estás? Yo bien, hermano. ¿Para qué, ah? ¿Qué has hecho? ¿Qué ha habido en tu vida? ¿Estás en alguna situación complicada? Últimamente estás muy ocupado. Te veo poco porque estás, digamos, que ahorita mudándote y estás en unas remodelaciones. ¿Te ha pasado algo en alguna remodelación que has hecho? No, es que todavía no. Comienza mañana recién. Ok. Bueno, me mudé o sea, me voy a mudar. No me he mudado todavía. Me voy a mudar. Ajá. Primero van a hacer remodelaciones. Uh-huh. Y hoy día que fui a, como que con los obreros. Obreros. Ok. Me fui, pues, ¿no? Entonces, pum, terminaron de hacer lo que tenía que hacer, de ver, ah, ya tantos metros, que pim, pum, pam, pum. Salí y me fui, pues. Ya. Entonces me vine para acá. Y acá me acordé que no había echado llave. Porque no estaba acostumbrado a estar allá, pues. Entonces, ahorita está sin llave. Podrían ir a robar en este momento. ¿Y qué van a robar? ¡Exacto! Por eso no volví, güey. Mañana llego, la puerta abierta. ¡Qué chucha! Claro. No se han robado nada. Pero así... O el tablero eléctrico, ¿no? Se podrían llevar el tablero eléctrico. Todos los focos. Ya rateros van corriendo también. Ya, ¿no? Que entran y dicen, no, yo me tengo que llevar algo. Sacan los enchufes, sacan todo, ¿no? Hijo de perra. El cobre. Claro, se empiezan a llevar el cobre, ¿no? Rascan la pared para llevarse la pintura, algo. Ya estos ya son angurrientos. Ya se pasaron, ¿eh? Se pasaron de angurrientos. Se pasaron de angurrientos, en serio. Llévate la puerta, si quieres, pero ya. Ya. No te hace llevar los enchufes, no seas pobre. Delincuente, no seas pobre. Ahora, ¿no has pensado que de repente entra un delincuente y al no ver nada y al ver la casa vacía dice, oye, esta casa está bonita, y cambia la chapa? Oye, eso es una gran teoría. Pero yo tengo la llave de la cochera. Puedo entrar por la cochera. ¿Y si desconecta la luz? Porque se ha robado la caja. ¿Pero para qué se roba la caja si va a vivir ahí? ¿Tú cómo sabes que va a vivir ahí? De repente simplemente cambia la chapa, todo, y se aísla ahí, hace su fortín. Ahora, ¿no has pensado en que si ha llegado dos choros, han entrado, han visto la casa vacía y pensaron, puta, nos ganaron? Llegamos tarde, cholo. Claro. Estamos haciendo algo malo. Y se empiezan a pelear afuera, ¿no? Claro. ¡Estoy diciendo, pi! Chamo, esta es la segunda vez que nos pasa esta semana. ¡Es lo que está pasando! Uno es peruano y otro es venezolano. Claro, claro. Otro... Ah, pero sí, hermano. Eso pasó. Ya no volví, ya se quedó abierto. Ya mañana voy temprano. Tú sabes que yo... Hay un día... Un día que yo recuerdo en donde decidí dejar de comprobar si había cerrado bien el carro. ¿Qué hay en tu carro? Si lo abren, ¿qué encuentran? Ahorita. ¿Unas tabas? Debe estar el celular de mi hijo. ¿El celular de tu hijo? Sí, porque mi mujer lo ha castigado. No, mi mujer le revisa todas sus huevadas. Claro. Mi hijo no puede tener sus packs, nada. A mí una vez mi mamá me revisó, una vez mi mamá y papá me revisaron la laptop. Y se encontraron, peor. Encontraron, peor. Te tirabas a tu prima, peor. No me tiré a mi prima, nunca me tiró a mi prima, weón. ¿Esto qué encontraron, gordo? Nada, weón. Encontraron unas fotitos que había descargado. Ah, que había descargado. Unos packsitos que me habían mandado también. Ok. En esa época mandar el pack por MSN, Messenger. Claro. ¿Y en tu laptop estaba? En mi laptop. En el Messenger. El Messenger tenía una carpeta ahí en descargas. Ahí estaba todo, pero... No, tú que tú eras adinerado, hermano. Huevón, que hay buenas pajas me he metido, huevón, con el Messenger, huevón. Oh, primero ibas al Latin Chat, cazabas, y luego te ibas al Messenger y ahí le metía y te mandaba unos packs. Y al otro lado de la pantalla, de repente era un cuarentón, ¿no? Pero te mandaba una foto de una chibola, ¿no? No, era yo. Eras tú. Yo chateé contigo varias veces. Varias veces, sí. Sí, weón. Jenny de México, ¿te acuerdas? Jenny de México. ¡Mucho gusto! Jenny de México. Gordo, del Messenger, ¿tú no te acuerdas? A ver. Ay, es que, bueno, acabas de decir laptop y desde ahí ya tenemos una diferencia. No tengo recuerdos, ¿no?, de mi Messenger en una laptop, ni en una computadora mía.
Ok. Todos mis recuerdos de Messenger son en una cabina. Cabina, ok. Ok, todos mis recuerdos son en una cabina. Yo, solamente los últimos son en mi computadora. Ok. ¿No te pasaba que había una chica que te gustaba? Sí, claro, siempre me pasó. Y tú alquilabas una hora. ¿Qué pasa, vos? Me digas que no. No. Es que a mí me gustaba la chica, pero yo no le gustaba a la chica, bro. Entonces yo me conectaba siempre en la noche para hablar con ella, bro. Y puta, me dejaba en los vistos, en los protovistos, bro. Estaba conectado. Hola, ¿cómo estás? Sí, yo también. Oye, qué bacán el día de hoy, ¿no? Nos vimos en el cole. Sí, pues. Pero todavía no ha respondido ella. Sí, yo igual hablaba, hermano. Qué triste, hermano. Pero es más triste, hermano, lo que me pasaba. Mi vieja me daba un sol, ¿no? Me daba un sol y yo, ¡Chino, una hora! ¡Va a desarrollar acá! Pa, y era de esas máquinas que tenían el sistema de que cuando llegaba la hora se apagaba tu mierda y que luego tenía que decirle, ¡oh, dame un minuto más, pe, para cerrar! ¡Para cerrar, pe! ¡Se acabó abierto mi correo! ¡Se acabó, pe, para cerrar, pe! ¡Se acabó abierto mi correo! Vas a abrir, se van a meter a mi mesa y ya, pero no seas loco. Pa, y te liberaban un minuto, ¿no? Para que cierren Twitter el minuto que... No me alcanza el tiempo, nada. A mí, hermano, me pasaba que yo iba, me quedaba una hora, una luquita, me quedaba una hora, ¿no? Puta, cuando quedaba minuto y medio, ¿no? Se conectaba esta maldita. ¡Qué maldita! ¿No? Se conectaba y encima te quería, te avisaba que se conectaba, ¿no? Una iniciaba, cerraba, iniciaba, cerraba, iniciaba, cerraba. Puta, y uno que era así, pero... Oye, gordo, tiene... Una china, pedamos una china, pe media hora. No, cholo. Esta pe casa, no, pe, cholo. Vieja me manda con una luca nomás. Solo, no, pe, cholo. Me falta pe una tarea. Estoy hablando con la chica que me gusta. Man. No te voy a poder seguir respondiendo, peón. Bueno, desesperado, y si no encontraba, me iba al huevón de la cabina. En la cabina, no te miento, trabajaba un huevón que hace poco lo encontramos acá, que era tu barbero. ¿Te acuerdas que yo me emocioné? Que vino a cortarte un huevón el cabello. Yo te dije, ¡oye! ¡Ese huevón! ¡Claro! Moquillo. ¿Moquillo? ¿Me acuerdo? Que era un chico que tenía el labio leporino. Escúchame, no es que él le haya puesto la apodo. Yo lo conocí ya cuando él era Moquillo. Claro. El famoso Moquillo. El gran Moquillo. El gran Moquillo. Y hace poco lo vi. Claro. Porque te estaba cortando el pelo. Y yo entré. Que ya no tiene, allá se operó. Sí, pero todavía le quedan sus rezagos. Claro. Pero ya no tiene ya. Antes sí era, uff. O antes tenía el Nike. Claro. Ah, ya. Le faltaban los bigotes nomás, dices. Claro, ya. Entiendo. No, y te estaba cortando, ¿no? Y yo pasé de largo, paso de largo. Y veo un huevón muy cambiaba. No era el chibolo que yo conocí. Yo claro. Lo conocí 11 años, 12 años. Y trabajaba ya en la cabina. Y ya lo he visto, ¿qué? Con 20 y tanto lo he visto, ¿no? Cortándote a ti. Grande, una persona adulta. Y yo pasé, puta, y se me hace conocido, huevón, que regreso y me quedo mirándolo al huevón. Y yo me dice, oye. ¿Qué? ¿Ando te acuerdas? Sí, era, tenía la pero lejano era, como que estaba ahí. La gangosidad, ¿no? Como que se quería ir, pero todavía se quedaba y se aferraba a la vida. Claro. Que tú no sabías si estaba hablando o era su máquina, ¿no? Claro. ¿No? ¡Fiscalía, venga! ¡No le tenemos fiona! Y yo le digo, y me dice, oye, ¿no era bueno? Sí, huevón, pero ¿quién chucha es? Moquillo. Dije, Moquillo, casa, puta, y lo abracé con mucho cariño, ¿te acuerdas? Claro, huevón? Sí me acuerdo. Claro, que ahí me cortó a mí, porque yo me emocioné, huevón. Claro. Y después me dijo, oye, ¿tú nunca te cortas? Y dije, sí, huevón, pero yo me corto acá nomás. ¿Te cortas? Y ya, papi, pues, corta. Y ahí fue uno de los mejores momentos de mi vida cuando me dijo, oye, ¿quién que haga un fin? ¿Un qué? ¿Un qué? Un fin. Es como un negra, un fin, bien. Hazme un fin. Hazme un fin. Claro. Para entendernos todos. Padre, te pido un fin y no me lo haces. Claro, ¿no? Hazme tú el fin, el que tú sabes. Ese huevo. El que tú sabes, pe. Hazme el que tú sabes. El fin.
Y ese weón trabajaba en esa cabina, chibolito, yeah. A los 11, 12 años trabajaba en esa cabina. Ya. Yeah. Pero yo no estaba hablando de moquillo, yo estaba hablando de que se ha conectado la chica. ¿Se conectó la chica? Te pido media más porque esta mierda se conecta, puta, faltando un minuto y medio que se acabe mi ola, pejo. Claro. Puta, se conecta, tú lanzas el Oli. Claro. Sin H con O mayúscula. Ah. Ese... Doble I, doble I. Ese es el que te enseñó este moquillo. El moquillo, pues. Oli. Ana. Ala. Atenía. Y así me pasaba todos los días, aunque esa mierda se conectaba faltando un minuto. Huevo. Esa hueá siempre me pasaba. Siempre, siempre, siempre. Yo, para no levantar falsos testimonios, que es uno de los mandamientos, en lo que tú hablabas, me he metido a mis recuerdos de Facebook. Y he encontrado evidencias de que yo jamás miento. He encontrado una publicación que hice en el 2010, posterior al Messenger, ¿verdad? Posterior. Pero en donde no se me fue el Messenger de mi vida todavía. Uf, qué fuerte. Me avisan cuando lo tengan listo, por favor. Quiero mostrártelo a ti, creo que tú mereces verlo primero. ¿Soy un romántico? ¿Eres un romántico? Póngalo, por favor. ¡Jorgito Amixer! El Jorgito Amixer, pe huevón. Qué lindo, Jorgito Amixer. Mira, peón. Poniendo una. Pónmelo de nuevo, huevón. Mira, huevón. Pero mírese qué. Por más con Z, jodida con H. Ese es el jodida de. ¿Cómo se llama? De jodida de me llevas al pincho, al no, huevo. No, ese es el jodida que te enseñó este moquillo. Jodea. ¿Qué? Sin U. Pero ¿qué dice ahí? Jodía que er. No, ¿qué? ¿Qué? Faltó la U, ¿verdad? Sí. ¿Y qué le diste tú? ¿Qué? Listo. Pero me gusta porque eres consecuente, porque ahí no le pones y en quiero tampoco. Entonces, es como que ya un lenguaje, ¿no? El Jorge, el lenguaje Jorge, ¿no? Está perfecto, weón. Causa. Es como nos obligábamos a escribir mal, weón, ¿no? ¿Pero tú escribías así? No, yo no podía. A ver, por favor, a todas las personas que me están agregando al Facebook, por favor. No lo voy a aceptar, por favor, hasta que me vibra. No jodan, por favor. Ahorita comienzan a responderte ese comentario. Claro. Sería increíble que bajen, claro, 13 años en mi recuerdo. Por más faltas de ortografía que también te quiero, Jorge. Claro, claro. Así es, no, escribía, bro. Y eso que eso es una declaración de amor, ¿eh? ¿Para quién era eso? Ese es para mi mujer. Si tú de huevón te lo voy a mostrar yo. De huevón, qué fue. He corroborado, hermano. Entró en los comentarios. Y sí era. Raspando, cholo, puta. Ya había mandado el pantallazo y yo mostrando, concha su madre. Puta madre. Buena época de las cabinas. Comida de cabinas. Cuates. Beso de moza. Uh-huh. Quequito. Seafruit. Cifro. Quequito. Quequito. Doritos. Sí, yo le agregaría chisito. Chisito. Guaraná. ¿Quién ha dicho guaraná? Esa ha sido cabinera, pues, hermano. Ay. ¿Es de tu época? ¿No es de tu época? ¿Qué edad tienes tú? 20. ¿O ah, tú no, no, qué chavas a saber. ¿O qué tú vas a saber tú, hombre? La cola, tú tenías la vida fácil. Puta, claro. Yo, ustedes han tenido internet en su casa. ¿Tú sabes lo difícil que era ir a pajearse en una cabina? Es difícil. No, 20 años tú has tenido todo fácil. Tú no sabes lo que para imprimir, tener que seguir 5 pasos, guardar el archivo, colocarlo en carpeta D, compartida con el huevón. Decirle, boquillo, ya está. Ahorita, ahorita. Está saliendo. ¿Y tú no sabías, y tú no sabías si estaban imprimiendo o era Moquillo que estaba cantando, ¿no? Porque... ¿Qué vas a saber eso tú, mi amigo? No seas pendeja, pe, 20 años no sabes nada. Que te impriman y vayas tú a pagarle. Ya, toma, ahí está tu 50, ¿cuál 50? Azul, lo impreso a color. No, yo te dije blanco y negro, y te cagaban. Sí, claro. Huevón, ahora puta, don, ya. Es que ya los tiempos han cambiado, pe, huevón. Yo me acuerdo que yo tenía que descargar mi porno, pe, huevón. ¿Te acuerdas que uno descargaba su porno, hermano? Uno descargaba su pornichi, huevón. Amigo, tú 16 años, amigo.
Tú quieres ver porno y la ves. Uno tenía que esperar 40, 50 minutos por una paja, hermano. Y a veces descargar, weón, y que esté todo pixeleado. Y de verdad que eran unas pornos y venían a veces traducidas por españoles, weón. Que era terrible la porno traducida por españoles, weón. Hostia. Quiero cogerte. Oh. Abre las piernas que te quiero comer el coño. A que te lo como. 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 Me voy a correr en tus tetas. Siempre he querido tener sexo con mi hijo. Sí, madre. Aprovechemos que tu padrastro salió. A que te como. A que te como. Ver una película antes era una huevada. Ahora es fácil con el Netflix, con todas las plataformas digitales. Si no está en Netflix, está en Universal, si no está en Star Plus. Huevón, antes tenías que ir a comprar un DVD pirata y preguntar, ¿ya está bien? Y si ya estaba bien, ¿qué significaba? Pero el chibolo se... Claro, ¿qué ya estaba bien, Ricardo? Lo que pasa es que tú antes veías la película desde la perspectiva de un hijo de puta que fue al cine con una cámara escondida. Claro. Y la película comenzaba... Tan, 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 tan. La película comenzaba aún y aparecían más cosas. Sí, era como que... Hola, soy el burro. ¿Tú quién eres? No me interesa. Soy Shrek. Claro. Tengo que ir a rescatar a la princesa. ¡Me encanta! Dos hijos de perra se paraban en plena película. ¿Qué pasa con esta, weón? Pero bueno, buenas épocas, hermano. Que ya ¡buenas no, épocas! Ya no volverán, chivolo, lo siento. Nunca vivirás esa huevada. Nunca vivirás, weón. Tu Alexa nunca será como el que me vendía DVDs. Porque tú le pides a la Alexa ahora. Alexa, ponme Titanic. Claro. Y, Alexa... y esa guata se recordaba la porno. Claro. ¿A qué te cojo? Otra vez. Me has hecho acordar, otra vez. Me has hecho acordar. Pero sí, no, ya no, ya. ¿Qué vas a saber, pechibolo? ¿Qué vas a saber? ¿Qué vas a saber, chibolo? Nada, weón. Pero bueno, hermano. Teniendo en cuenta que has recordado muy bellas cosas, ¿no? De... Bellos recuerdos aquí en Hablando Huevadas. ¿Cómo podría ser una sección de nostalgia Hablando Huevadas? ¿Cómo podría llamarse? Alzheimer. Ok, entonces vamos, cerramos el bloque. Por favor, ciérralo tú. Ok. Esto fue en Hablando Huevadas, Alzheimer. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. ¡Excelente público el de hoy día! ¡Un fuerte aplauso! ¡Claro que sí! Y más fuerte, más fuerte, más fuerte, porque esto es Tengo Algo Que Decirte. A ver, ¿quién tiene algo que decir? Levante la mano. ¿Alguien tiene algo que decir? Levante la mano, levante la mano, levante la mano, levante la mano. ¡Oh, qué chuchas en acá! ¡Oh, ¡Ah, estos conchas de sus madres! Vamos a pasarla, a ver. Tú agarra. Hola. Un aplauso para mis amigos Gerardo y Da Fonseca, por favor. Hola, papitos lindos. ¿Cómo están? Papitos, me han contado que van a estar acá en la Casa Interestelar de la Comedia Peruana. Así es, vamos a estar el 19 de noviembre presentando nuestro primer show acá en el Teatro Canut. ¡Ah, carajo! ¡Qué bonito! Sí, hemos venido porque... ¿Qué pasa, Cholo? ¿Qué pasa? Están bajas las entradas. No. ¡No! Un emprendimiento, pues. Tranquilo. La chiqui, pe. Tranquilo, casa. Acá está saliendo acá el link. Acá carajo, en la descripción de este video. No, el banner con QR. Todos los drogadictos tienen emprendimiento, pues, ¿no? No, pero estos no hacen cama para perros, hermano. Estos son como que hacen shows. Okay. Acá en la descripción de este video está el link para comprar las entradas de El Juicio Final, ¿verdad? Agradecido, agradecido. El Juicio Final y en el QR. En el QR de acá también puedes comprar tus entradas para ver al buen amigo Da Fonseca y Gerardo P. Grandes amigos de la casa. Vengan a verlos, por favor. Y grandes amigos
Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ya se quieren. Ya dejaron vamos, de pelearse. Ahí van, perdón, créeme. Ahí vamos a hablar por qué nos peleamos en el show. Ah, en el show. Todo ya la... sabes, si tú quieres el chisme, ¿ok? Tú, el chimichimi. Amigo, tú quieres el chisme. ¿Por qué se pelearon? Ahí lo van a contar. A pesar de que todo el Perú ya vio por qué se pelearon, ellos lo van a contar ahí, pero cosas que no sabías. Un aplauso para mis amigos, por favor. Esta está que jode desde allá. Jode hace rato. A ver. Hermano, nos ha venido a vender seguro. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Da el micrófono, por favor. El verdadero de nombre de Jesús es Jehová, lo sabemos. ¡Añohaseo! Oye, escúchame, eso es lo que iba a decir, weón. Tiene un coreanito, mira. ¡Oh, un coreanito! Es tímido, así que no lo miremos. Ya no lo miremos. Hola. Hola, ¿cómo estás? Sí, bueno, un gusto, fue... He estado con el corazón así en la mano desde que entré porque ustedes son pues mis artistas favoritos. Muchas gracias, amiga. Y pocas veces tengo artistas favoritos. Cansa mi da. Chijo Kai. Ponga su unidad. Bueno, yo, Jorge y Ricardo, quería pedir que salven mi matrimonio. Ajá, ¿qué pasó? Resulta que tengo mi esposo que es coreano, pero él nunca ha realizado sexo oral. ¡No! Y vamos 4 años de relación y nunca me ha hecho sexo oral. ¿Nunca chupado el guantán? No. Sí. Este mezcla todo, carajo. Entonces, yo le dije, te voy a llamar como a esta hora. Le dije, entonces, él está esperando mi llamada y no sabe nada que yo estoy acá, que le estoy contando esto de él. Claro. Bueno, lo otro es que mi esposo cuando llega al orgasmo, es como si no pasara nada, ¿me entiendes? Es como solo... Es un poco frío. Creo que los asiáticos... Sí, entonces... Entonces, yo quisiera que... Hermano, deja de hacer. Entonces, tai chi sexual. Entonces yo quisiera que él sea más expresivo, pues cuando llega al orgasmo. Y me gustaría, tal vez, si pueden defenderme llamándole y diciéndole, pues que sea más expresivo y que, pues, haga sexo oral. Sí. Por favor. Porque me gustaría también. ¿No? Hermano, nunca hemos hecho una llamada internacional. ¿Estás dispuesto? Oh, sí. Okay, entonces ya tengo teléfono acá preparado. Oh. Entonces vamos a llamar. Aquí es por cacao. Y le he puesto el amor de mi vida todavía. Hola, Tejo. Opa, hola, Che. ¡Opa! 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 ¡Añohaseo! ¡Chonago y soy yo! ¡Ay, mi opa! ¡Opa! ¡Ne, chingutul y soy yo, Yogi! ¡Chingutul! ¡Choque! ¡Chingutul! Soqueje yo. Ricardo. Jorge y ello. Jorjoro. Jorge. Ah, ok, Jorjoro. Message soy yo. Ellos tienen un mensaje para darte, Yobo. Opa. Hola. Hola, escúchame. Hola. Hola. Subiendo micro, ¿no? Hermano, hola, amigo. Chingú, escúchame. Acá, ¿dónde está? Alto volumen. Ella. Ajá. Espérate, súbele volumen. Ahí está. Ella es tu esposa. Sí, esposa. Waifu. Waifu. Tu waifu me ha dicho que quiere que. Sí. Oral. Oh. ¿Querés que haciendo honor a París? Claro, dice que tú culial. ¿Quiere que le comas el bulgogi? De ese quiere. Bulgogi. ¿Quiere que le comas el bulgogi ahí que le chuayo, ¿te gusta? Eso es lo que le gusta, chuayo.
¡Chayo! Entonces, Chejo, opa, ¿vas a hacerlo? ¿Sí o no? ¿O acabamos acá, si no? ¡Sí! 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 ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Añón, y qué sé yo. Cuidando tu bérgoro. Gracias. Y también he traído... Chaufa. No, ¡Ese es chino! ¡Ese no es coreano, Jorge! ¡Carajo! Y también he traído acá una crema blanqueadora desde Corea. Para Jorge. Después que te lavas... Agradeciéndolo. Después que te lavas la carita, te echas eso y vas a ver que tu piel va a estar más bonita. De hecho, en Corea, pues, los blancos son considerados bellos y los que no, pues... Esa es una cuestión de Corea, sí, es verdad. Aquí en Perú, las conchas chupadas son bellas. Mascarillas para que su cutis se vea... ¡Chámpala! Acá ahí tengo dos más, creo. ¿Dando todo oro? Sí, porque yo los estimo bastante, en verdad, porque cuando estaba en Corea, pues tan aislada y por el idioma y todo, escuchaba a ustedes y pues sonreía bastante. En realidad fui muy feliz con ustedes. Amiga, no. Saludos del gran Kaiosama. Solo traje eso porque... en Corea los jefes granputean mucho a los, digamos, los empleados. Si cometen un error, pues los... Hasta les pegan a veces. No sé si le pegan, pero por el mismo idioma como que le granputean mucho. Y si cometes un error, sí. Y quieren todo rápido, todo rápido. Pali. Entonces yo quería pues conseguir trabajo, pero viendo eso no quiero un jefe pues que me... granputés y cometo error, porque también yo cometo errores a veces. Claro. Y realicé el emprendimiento de hacer videos para YouTube, TikTok, Instagram. Entonces me encuentran como coreano con peruana. Coreano con peruana. Coreano con peruana, sí. Suscribiéndolo. Sí, solo traje eso porque, como ustedes saben, no tengo trabajo. No, está bien, mi amor. Muchas gracias por de verdad por tu detalle. Hansamita, amiga. Anseo, la Guyongu, Anseo. Bueno, un fuerte aplauso para mi amiga. Cansamita. Hermano, acá. Tiene que elegir. Mira, él me cae bien. Ok, pásaselo a él. Es que es brillante. ¿Seguro que no quieres al chico de sistemas? ¿Al chico de sistemas de la empresa? Después voy con él. ¿Al chico de sistemas de la empresa no lo quieres? ¿El pueblo rojo? Seguro que no. Es que bloquea WhatsApp. Ok. Hola, hermano, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Jorge, Ricardo. Hola. Mira, la verdad, yo quería contarte... En realidad tengo dos cosas. Una, dale, también pasé por la del semen, por un tema con mi pareja, con mi novia, en realidad. ¿Con cuál? ¿Con la que te salpicas o con la que fuiste a una prueba? Fue igual que tú. Me metieron un cuarto, yo solo, me pusieron una tele, pero en mi caso me pusieron un par de lesbianas. Puta, y no pasaba nada, pues. Entonces, ¿no te emocionó la lesbiana? No me emocionó. Yo salí, le dije, señorita, ¿qué pasa? Igual, pues esto es una clínica. Puta madre, tiene que dar buen servicio. Tengo que poner algo que yo quiera. Y agarraron y me dijeron, ya, señor, pero puta, acá solo hay un canal. Puta madre, ahora que dije, no sé, pongan YouTube, pues. Ya. Y salió. Pero ahí me pasa otra huevada, pues. Me dan un pomazo. ¿Te hago un pomazo? Me dan un pomazo. Y bueno, yo soy médico residente de oncología, entonces yo dije, puta, yo debería saber cuál es la cantidad de semen que debería botar normal, pero en realidad, puta, no sabía. Y me metía a Google, pero no, dije, puta, cantidad normal esta huevada. Y me salía mitad del pomo para arriba, concha su madre. Cuando yo estaba, pues, en pleno, porque encima te piden que sea todo. Dicho sea de paso, es igual, ¿no? Abstinencia, una dieta limpia y toda la vaina. Entonces, cuando en ese momento yo ya estaba, pues, en que... así como la cabeza arriba, ¡pah! Y puta... Fuera como que nada de la cabeza arriba, porque tú tenías que estar ahí para que caiga todo, pues. Y claro, cuando en eso, ¡pa, pa, pa! Puta, y cayó poco, huevón. ¡No! Puta, yo dije, la cagué. ¿Te pelaste? No, yo dije, ¡puta! Puta, yo dije, soy malo, pues, claro, soy infeliz. Estoy fallado. Estoy cagado, dije, ya la cagué, ya fui.
Y bueno, al final pasó todo lo contrario. Pero hoy por hoy, lo que quería contarles es... Ah, recién. No, okay. Sí, era por eso te dije dos. Ok. Gracias a Dios, todo ese proceso, pudimos con mi novia ya tener a nuestro bebé. Sí, ya está pronto por venir, gracias a Dios. ¿Está embarazada en este momento? Sí, sí, sí. Ella es mi novia y también es médico, ella es radiooncóloga. Y justo yo he cagado la develación de sexo de mi chibola. Pues. Yo soy de Sullana, ella es de Trujillo, pero actualmente, bueno, radicamos en Huancayo, pero por tema del trabajo también estamos acá. Y yo he invitado a mis patas más cercanos de Sullana, ya tienen pasaje, todo. Y yo por tomar, puta, ya ella se rayó, me canceló. Ella en realidad ya canceló todo. Y yo quisiera que ustedes me ayuden para, puta madre, otra vez se anime y lo pueda volver a hacer. Cholo, ella está cero. No, y lo peor que mi vieja está en complicidad con ella. Mi vieja me ha mandado unos audios, pero así ya maleadazos, que yo soy la peor cochinada que puede existir en este mundo. Ella está enojadísima. Ella se nota que está enojada. Ella no quiere saber no, nada, No, ella mano. Te quiere jalar de los pelos. No. No, no quiere saber nada. Ok, no me quedó claro, disculpa. Ella canceló todo y tú dijiste por el alcohol. ¿Qué pasó? ¿Te fuiste a chupar? Sí, lo peor que me... No, no, o sea, sí me fui a tomar, pero me fui a tomar con mi hermano, que había venido de Sullana, con su novia, con mis dos primos. Me la pegué de ahí un poco tomado y puta, me dijo, ya voy a cancelar esta agua. Cancela, Lope. Y puta, el otro día me di cuenta y yo dije, conchazo, madre. ¡Ay, machiste! ¡Cancela, Pi! ¡Cancela, Lope! ¡Ya va a pasar! ¿Ah? Sí. Ahí te quiere la gran cagada también. Pensame, uno eyaculando en el tarrito para puta ti y tú. ¿Ah? Ok, ella está muy molesta, no sé, nos pone en una situación complicada. Pásame con la afectada. Por favor. Hablemos con la afectada. Muy buenas noches. Doctora, ¿cómo está? Doctora, ¿qué tal? Qué gusto. ¿Cuál es su nombre, doctora? Carla. Carla, doctora Carla, Carla, ¿cómo está? Cuénteme, doctora, ¿usted por qué decidió, digamos finiquitar este evento, no? Ya, la decisión no la tomé sola. Ajá. Hablé con él, ¿no? Sí, señor, usted señor, ya tuvo su oportunidad. Guarde se silencio. Se le pide no meterse. Ok. No, fue con él. Ajá. Le expliqué, bueno, había tenido algunos problemas, digamos, para conseguir el local y todo, porque, como les dijo, vivimos en Huancayo por trabajo, pero el evento lo íbamos a hacer acá. ¿No? Entonces, bueno, con todas las dificultades, él se portó mal, se puso terco, se puso pesado, no ayudaba en la organización del evento. Entonces le dije, bueno, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Y él me dijo, no. Ah, ya, no. Entonces, yo soy una persona seria, no juego. Me dijo, no. Se te ve, no. se te ve. No, no. Entonces, claro. Él sí es de, hoy dice no, mañana dice sí. Claro. Por claro. Eso, él no es hay más, forma. Él es más como que así, variable, ¿me entiendes? Ok, bueno, ¿qué quisieras que él haga? ¿Qué quisieras que él haga para que tú, digamos, puedas cambiar esta situación? Claro, ¿hay no, algo no, que él no. pueda hacer para cambiar esto? Y... No. Pero podemos hacer que haga lo que quiera, mami. Es tu momento, un ridículo. No, le hacemos no. que se haga un tatuaje en la cabeza, habla. Unos tribales le hacemos. No hay forma, no es negociable. No es negociable. ¿Segura? Nada, un tatuaje acá que llega a terreno deshabitado. Nada. Que reflexione nada más, que no vuelva a pasar. Ahora, tú tenías ilusión por hacer este evento. Más por él, él quería. Él quería. O sea, él quería, soñaba con patear la pelota. Es más, ya había comprado la pelota. Ah, ¿es varón? No, él iba a patear la pelota. Ah, ok. Es mujer. ¿Es mujer? Sí, por eso... ¡Listo, ya se acabó no el todo! Relación, ¡ya, es mujer! ¡Se cagó en todo! Es que eres muy terminal. Yo les dije. Bueno. No es no. No, ya. Se cagó en todo, hermano. Ya ni siquiera para convencerla, ya. Ahora, ¿baby shower va a haber? ¿O? Ah, sí. Eso sí. Baby shower hacemos. Ok. Baby shower sí. Ok. Yo creo que no hay solución. No, ya no hay Es que cómo. La mujer manda en estas cosas, hermano. Sí, además el señor no pudo controlarse un ratito y se empezó a portar mal yéndose a tomar con los amigotes ahí. Y no reflexionó. Y borracho le dijo, no hagamos ni mierda, tanta huevada. Pero escúchame, ya tenemos separado todo. Y a mí qué chucha. Lo cancelo. Cancela tu mierda. Lo cancelo, pues. Es mujer, mira. Es mujer. Lo cancelo. Yo ya lo vi. Ya. Lo cancelo. Cancelo. Lo cancelo. Cancelo. Bueno. Nada, no queda otra cosa más que... No todo podemos resolverlo. No se puede resolver todo. Hay cosas como lo de que sopeen a una peruana. ¿Que un coreano acepte sexo oral? Sí. ¿Tenemos los poderes para que un coreano sopee a una peruana? Sí. Sí. Eso sí.
Pero acá la señorita es seria y se le ve y yo no puedo seguir con ella, ¿no? Tratando de convencerla de algo de lo que ella está convencida que no va a pasar. Nada, este aplauso para cerrar este bloque va a ser con tristeza porque no logramos convencerla de que haga este evento. Entonces, mientras aplauden... Puta, no sean así, no me caguen. Pelado, cállate, por favor. Pelado. Tú la cagaste primero. Anda a chupar. Escúchame, que el aplauso sea como acompañado de un... Oh. Okay, a la voz de tres, ¿ok? Uno, dos, tres. Un fuerte aplauso para ellos dos, un fuerte aplauso para ellos. Hermano, se nos ha hecho tarde, pero tenemos que llegar con la ayuda. Directamente desde la Casa de la Juventud, desde los cerros más profundos de este país. Secciones que se vuelven más virales en TikTok. ¡La gente está desesperada y necesita ayuda! ¡Esto es Vidas Extremas! ¡General! ¡Hola! ¡Por acá, mira! ¡Por acá para ti! ¡Por acá, por allá! ¡Por allá! ¡Por acá! ¡Oh, se cayó! ¡No! ¡Perdón, abajo! ¡Cuidado! ¡Al fondo! ¡Ya estamos! Okay, ya estamos, acá. Ok, ya estamos. Calma, pueblo, calma. Hermano. ¿Qué pasó? Yo tiré una cebolla. Sí. Pero la tiré así sin ver, hermano. Y se fue para abajo, hermano. Creo que maté al coreano, hermano. ¿La agarraron, la agarraron? Sí. Puta madre, hermano. Guárdala, guárdala, papi. Guárdala, es de colección, ¿ah? Guarda, guarda. Puta, ok, calma, pueblo. Tenemos camiones de cisterna de agua afuera. Si se quieren servir. Sí. Pueden llevar los baldes que quieran. Ok, tú, rápido, corre. Ahí está, viene la sonrisa. Hola, XD. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, hola, me llamo. Oh, oh, momento de diversión. ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Maricielo. Maricielo, ¿cuál edad tiene Maricielo? Tengo 16 años. 16 años, Maricielo. Cuéntanos, ¿qué nos tienes que decir, Maricielo? No, nada, sino que... Listo, lárgate entonces. Cuando dices no, nada, es que no tienes nada que decir. Así es. Otra, ¿no? Otra oportunidad. ¿Qué tienes que decir? Mucho. Ok. Bien. Bien. Qué bien, Maricielo. Carajo. Muy bien aprendiste. No, bueno, pues cuando me pusieron la pulsera en la entrada, ¿sí? Me acordé cuando me pusieron también una pulsera y me hospitalizaron. Te hospitalizaron, hijita. Con razón, ¿qué pasa, Maricielo, con los niños hoy día? Oh. Con razón habías quedado así. ¿Qué pasó? Bueno, tuve cefalea. ¿Sí? ¿Cefalea? Sí. Cefalea. Esa es la evolución de Clifford, ¿no? Es... ¿Cefalea no es? Cefalea, ok. Es algo del cerebro. Del encéfalo. Ok. ¡Jorge! Oye, estás brillante, ¿eh? ¿Qué tal, amiga? Ya, ¿y qué pasó? ¿Qué es la cefalea? Instruyenos, enséñanos, coméntanos. Es como una casi migraña, pero no llega a ser migraña. Entonces, es como un... O sea, me dio un estrés, algo bien fuerte. Y... ¡Fuerte, sí! Y pues no, o sea, me dolía bastante la cabeza, que no podía ni abrir los ojos, porque me dolía. Entonces... ya, pues me hospitalizaron porque no me pasaba, pero ya estoy bien, ¿no? Tranquilo. No, ¿Estás bien según tú? No se autodiagnostique. No se autodiagnostique. Por favor, señorita. Okay. Mira, y sonaba peor la cefalea, ¿no? Sí, no, pero sonaba creo... algo... Tengo una segunda cosa que es un poco más raro. Ok, vale. No sé si es que la cámara puede enfocar, pero el problema es de que está en mi poto. Es un huesito. O sea, no es solamente un huesito. Tienes 16 años, no sé. Ah, bueno, a ver, no, vamos a ver con su permiso. No, 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 yo. A ver, sino que este hueso que está acá. Está sobresalido. No, pero es que se mueve. No. Amiga, nuevamente, por favor, para pero la cámara. Es que tienes que ver esta huevada. Vas a esperar que hagamos zoom, yo te aviso cuando lo hagas, ¿ok? Ya. Póngase usted ahí de costalillo. Tenemos el zoom. Amiga, cuando quieras, tu talento. ¡A la mierda! ¡A la mierda! Es muy raro y, o sea, sí,
No, no sé, o sea, me da miedo. Y son en los dos lados. Escúchame. A la mía. Ese es un talento que en unos años te va a servir, mami. Yo sé que me va a servir y por eso estoy acá, ¿verdad? Me tiene que servir de algo. No. Felicidades. Dios te ha dado. Pero bueno, hermano, ya está. Bueno, y para fregarla se me rompieron. Ahora le va a dar más dolor de cabeza. ¿Cómo no le va? Perdóname. Bueno, así está de fregada mi vida, pero estoy bien, o sea. Un fuerte aplauso para ella, fuerte aplauso para ella. Y aquí comienza Hablando Huevadas. Mejor. Sé que no tengo muchos amigos, pero con mis problemas la paso mejor. No tengo a quien contarle nada, tampoco se me da la gana, así estoy bien. No tengo poses de nada, no quiero parecerme a nada, solo sé que no se me ve muy bien. No sé ni siquiera bien quién soy, no tengo ni idea de a dónde voy. No tengo por qué pedir perdón, solo sé que la paso bien. Señoras y señores, bienvenidos. Esto es Hablando Huevadas. ¿Cómo están, señores? Bienvenidos a Hablando Huevadas. Una noche más estamos aquí en el Teatro Canut, Casa Interestelar de la Comedia del Perú, con el mejor público del YouTube, ¡claro que sí! Hermano, no sí. Solamente eso, el señor Jorge Luna y el señor Ricardo Mendoza improvisando, hermano. Nunca sé lo que te voy a decir. Nunca sé lo que me vas a decir y eso es lo bello, porque esto es improvisado, porque tampoco sé quién va a venir. Jamás iba a saber quién iba a venir. Una chica que tiene el culo de Shakira sin ser Shakira. Que de verdad, esa chica, de verdad, amigo, no sé si me la puedes calibrar. Está descalibrada. Porque en serio esto es así y ustedes nos pagan por el mero intento. ¿Y dónde estamos, señor Jorge Luna? ¡En ese más caro YouTube, pero en la concha de mi madre! Y que siga ese aplauso creciendo, que crezca hacia el infinito, porque esto es Papelitos del Público por Hablando Huevadas. A continuación, Papelitos del Público por Hablando Huevadas. ¿Cómo hace Ricardo para estar aquí y a la vez en el Gran Chef como jurado? Muy básico. Oye, aparte, él es más gordo. Yo lo quiero. Pe, estás insoportable, que estás flaco, peón. Eres la cagada, peón. Se te acaba, huevo. Mi ser amado cree que cumplo años cada que lo visito porque siempre me deja un tortón en el baño. Ah, la don, este no solamente con pedos, con caca también, qué bicho. Qué ajo, ¿no? Cuando estaba en segundo de primaria no sabía limpiarme el culo y tuve que cagarme encima y regresar a mi casa en combi parado porque si me sentaba aplastaba toda la caca. La saboreaste, ¿no? ¿Qué pasa, hermano? No se me va, vos. Estoy viendo su caca ahorita. Dele. A ver, hermano. Ay, hermano. Qué reclamo, mira cómo no lo comparto, ¿ah? ¿Eh?
No estoy de acuerdo, gordo. Pero déjame decirte que es bien honesto este reclamo. Uh-huh. Quiero denunciar para todas esas amigas que todo te piden invitado. Y cuando uno anda triste, ni la teta te enseñan. Qué cague risa, güey. Hola, soy veterinaria etóloga. Y la mayoría no sabe qué es. Un etólogo veterinario es el que trabaja en comportamiento animal, perros, gatos, o sea, un psicólogo de animales. ¿Quieres saber cuál es el mayor problema que ha tenido un perro? Hermano, sabía que te iba a gustar. ¿O un gato? Por favor, hermano, ubícala. ¿Dónde está la... doctor Doolittle, por favor, ¿dónde está? Te vimos. Doctor Doolittle, ¿cómo está usted? Hola, ¿cómo estás, amiga mía? ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Patricia. Patricia, ok. Cuéntame, tú eres psicóloga de animales. Es una manera de decirlo, sí. Y cuéntame, ¿cuál ha sido el mayor issue que ha tenido uno de tus pacientes? Bueno, hay varios. Y más que todo nos enfocamos en poder explicarles el punto de vista del animal. Porque a veces uno piensa pues, que su perro gato piensa como uno o percibe como uno. No. Y ahí empiezan los problemas. Tengo una pregunta. ¿Te han tocado o existen, de ser el caso, doctora, perros o gatos emos? Que han querido acabar con su vida. ¿Nunca te ha tocado un gato que llega y te dice, doctora, yo ya me suicidé 6 veces y creo que esta última no hay nada que me pueda detener, o algo por el estilo? No, porque los animales no tienen el concepto de suicidio. Bueno, los perros y gatos que yo veo, porque más veo perros y gatos, no tienen este concepto de suicidio. Esos perros que están en techos expuestos y que saltan, de verdad están saltando. Claro, puede que no sean conscientes de que se están suicidando, sino que saltan por otra motivación. ¿Has atendido alguna vez a un loro? Ellos sí hablan. ¿Sí? Sí te podría contar sus problemas. No, en realidad, ahora que han estado mencionando, justo casualmente han estado mencionando mucho de animales. Sí, claro. Mucho de semen y mucho de colección de muestra de semen. ¿Tú coleccionas semen de perro? No, no. Yo no. ¿Tú no? ¿Tu pareja sí? Espero que no. Okay. o sea, mencionaron esto y justo... yo trabajo, bueno, con perros y gatos y claro, sí, ya sabrán seguro que para inseminar a perras de ciertas razas y hacen masturbación de perros, es una manera de colectar el semen, exacto. Pero también se hacen animales silvestres o, por ejemplo, leones, jirafas, ¿no? Los que están en cautiverio. Uh-huh. Espérame, claro. Tú me dices que este siguiente papel que tengo aquí tiene que ver con lo que va... A ver. No lo sé. Vamos a ver. Doctora, espérenos un momento, su tiempo de la consulta acabó. Hola, Ricardo. Te cuento que mi ex está al costado y tiene una historia buena masturbando a un león blanco. ¿Quieres escucharla? ¿Eres tú? Sí. ¿Podemos ir al grano donde estás masturbándolo? Vamos al grano. Bien, ya estás sujetando el pene. No, es que no fue manual, porque lo que te decía es... ¿No fue que... manual? Entonces... Tampoco. Doctora. Es peligroso hacerlo con un animal silvestre, o sea, la extracción de semen. Consciente el animal, por eso a los animales silvestres se les duerme. ¡Lo violaste! ¡Lo pepeaste y lo violaste! ¡Pepera! ¿Qué tienes, enferma? ¡Enferma! Este león tenía 2 años, era un león blanco. Y no pisaba. Y le ponían a la hembra y tenía todos los signos, pero varios intentos y no lograba las crías. Tal vez entonces, es un león dijimos, homosexual. Lo pensamos. No, pero realmente nos vamos a la hembra y la hembra estaba todo bien. Y dijimos, bueno, hay que analizar al león. Y entonces dijimos, hay que hacer un examen andrológico de león, ¿no? Y sacamos, una parte del examen es sacar semen. ¿Cómo se le saca? Se le duerme, se le mete un electroeyaculador por el ano, se estimula la próstata con impulsos eléctricos. ¿Me está diciendo que tienen juguetes sexuales para el león? Pero meterle algo por el ano, ¿qué te costaba chupársela, por favor? ¡Una chupadita al rey de la selva! Obviamente, te recolectamos la muestra y
ahí veíamos que la calidad de los espermatozoides era pobre porque la cantidad de testosterona de ese león para su edad no era suficiente. Tratamiento con testosterona y a los 6 meses tuvo sus cachorros normal. Lo que está diciendo es que tiene solución esta mierda. Papito, te metemos agua en el culo, hermano, te damos unas pepas y ya estás, weón. Eso quería llegar, imagino, ¿no? No, pero... Ya que lo propones. Ya que lo propones. Oye, qué interesante, mi amiga. Bien, weón. Mi amiga es de puta madre. Weón, me ha gustado mucho la historia de la masturbadora de León. Doctora, ha sido un placer conversar con usted, de verdad. Igualmente. Siga atendiendo a los perros y... Espérate, yo tengo una consulta para el ex. ¿Qué fue, Ricardo? Hermano, ¿qué pasó, weón? Weón, ¿te has perdido un espécimen, weón? Escúchame, si hace eyacular un león, ¿cómo te hará eyacular a ti, no? O sea... Esa hueva... Weón, yo me aferraría con todas las garras, hermano, ¿eh? O sea, antes... Ponte que te diga. Lo que pasa es que una vez me dijo, ¿quieres que te masturbe? Y le dije que sí, y me metió algo por el recto. No fue bonito, Ricardo. ¿Cómo así? ¿Por qué se acabó, hermano? Es de puta madre la buena. Bueno, es un tema, creo, de personalidades. Más que nada es. Personalidades. Ok, bueno, ya está. Está bien, nada. ¿La amas? ¡Un aplauso para mi amiga, por favor! Gran doctora. Huevón, qué divertida. Muy buena, mi amiga. Uno de los mejores papelitos de mucho tiempo, en te mucho diría. Tiempo, en mucho tiempo, decirte de que los mejores papelitos, amiga. Nominada para el papelito HH 2023. Los que están viendo esto están yendo todos a seguir a mi amiga en sus redes sociales por si es que en algún momento se les presenta un caso con sus mascotas. Si alguien tiene un león, ya sabe a quién acudir. Es correcto. Señoras y señores, esto fue... Papelitos del público por Hablando Huevadas. Un fuerte aplauso. Y esto fue Papelitos del público por Hablando Huevadas. He preparado algo fugaz, hermano. Ni bien escuché algo. Es que tú siempre eres así, como que... Escucho algo y yo, pum, me voy a la mesa de control y le digo, pa, pa, pa. Hermano, es que tú eres un tipo desprendido. Quisiera invitar... a los dos futuros papis de esta sala. Oye, no me jodas. Que vengan por acá mis amigos. Que vengan los papis. Que vengan los papis. Doctora. Doctor. Ven, papi. Póngase por acá. Ponte por acá, al medio. Ponte al medio, ponte al medio. Ponte tú al costado aquí de... del papá de ahí, del papá de tu hija, que ya sabemos que es hija, tu hija, para todos los amigos, ni vengan, es hija, es mujer, se acabó, vengan cuando nazca. Jorge ha preparado algo, hermano, ¿estás aquí otra vez? Sí, no sé si me permites. Claro que sí. Ya que escuchamos esta historia de amor maravillosa. Una historia de amor oncológica. En donde no se puede hacer una revelación de sexo ya, porque ya dijo que es niña y la cagó. Ya me cagó ya. Es niña, ¿no? Pero vamos a ir al siguiente paso, gordo. Yo he preparado con mucha emoción, con mucho cariño, ¿verdad? Porque yo le agarro cariño a esta pareja. Sobre todo ella, porque su sonrisa me mata. He preparado un baby shower, hermano. Fugaz. Rápido, creo que esto es simbólico. Es simbólico simplemente para, como que, como quien dice, compensar, ¿no?, la reunión que no se hizo. Voy a pedir que pasen, por favor, mis decoradores. Ah, la mierda. La vamos a hacer acá. Mira esa decoración. 13.000 soles me he gastado en decoración de baby shower, hermano. Escúchame, si no agarra, tráeme un poco de limpiatipo, porque aquí pa. No queda, no queda, no calza. Mira, bueno. Sí, tengo una peluca también, hermano. Espérame. Con esto fácil, como que se agarra mejor el gorrito. A ver, ponle ahí, ponle. Hermano, espérame, permíteme acá. Uy, chucha, ni agarra, puta que... Ponle bien, con tus dos manos ponle. A ver, ponle tú, por favor, porque así parece una de las escenas de E.T.
No, estamos, mira eso. El hombre de tu vida. Esto es lo que se merece por haberse ido a tomar con sus amigos, ¿ok? Súbete el pañal, porque hay una buena que cuando ve rectos mete ecografías. Por favor, no hay baby shower sin payaso. Que pase mi payasito que he traído, por favor. Que pase mi payasito. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están, Canú? ¿Cómo están? ¡Oye, un payasito! Qué lindo verlos a todos ustedes acá. ¿Cómo estás, señor? Qué hermoso se ve el día de hoy. Qué guapo te besa. Gracias. Estás más blanco, Webton. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espérate. ¿Qué ha pasado aquí? Qué hermoso te ves. Me cagaron. Escúcheme, quiero jugar con ustedes el día de hoy, así que vamos a jugar. Vamos, ¿sí?, a jugar. 30 segundos. Retos. 30 segundos. Un reto para ti. Así que, Webton, ¿cuál es el nombre del... ¿Del bebé o la bebé? La bebé. De la bebé. ¿Cuál es el nombre de la bebé? Se va a llamar Valeria. Valeria. Perfecto. Vas a estirar las manos así, al medio. Tira. Estira tus manos. Estira las manos. Vas a mover la cadera. Mueve la cadera, sí. Toda la vida te pasa lo mismo, borracho. Oye, señor. No, ya. Vas a empezar a hacer eso, ¿sí? Ahí nomás. Un ratito. Vamos a hacerla larga. No la podemos hacer larga porque municipalidad está afuera, gordo. Póngase esta pareja acá. Quiero que cierren los ojos, por favor, porque yo vengo del futuro y su bebé ha nacido. ¡Ha nacido! Oh, ¡que pase la princesa, por favor! ¡No! ¡Ese era un espermatozoide fallado! ¡Qué lindo, hermano! Hermano. Por eso es muy importante la estimulación temprana. Sí. Porque si no te salen payasos y charapas. Claro, hijo. Señores, esto fue Hablando Huevadas. ¡Nos vemos! ¡Chao! 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 ¡Chao!